Hola, jugadores de rol y criaturas de otro mundo, estamos en Randall's Monday y hace un huevo que no grabo nada desde el E3, para ser más concreto, y os lo juro, no me acuerdo de una mierda del Randall's Monday. Me he tenido que volver a ver todos mis vídeos, creo que es la segunda vez que lo hago, porque si no, no me acuerdo. Y aún así, como no los he visto entero, los he visto un poco por encima, la verdad es que voy mareadísimo. Oh, pero os lo juro, hace un huevo que no grabo nada, pero nada, 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 nada. Bueno, a ver. Me levanté hace poquito, así que estoy con el cafecito, estoy con mi café y estoy grabando con vosotros aquí, así que va a ser un streaming, sí, un vídeo un poquito más cercano sería la clave, ¿no? Bueno, como siempre, tengo la guía en la otra pantalla, ¿vale? Por si me atasco. Uy, un calcetín. ¿Y para qué demonios voy a llevarme el calcetín? Ahí se queda. Yo qué sé, he visto el juego de la Deponia y usa un calcetín para cosas. Así que yo qué sé, aparte me lo marca ahí para algo, yo qué sé. Bueno, yo qué sé, tú cógelo. A ver, el capítulo se llama La mazmorra de Mortimer, lo cual me hace pensar. No tiene pomo. No puedo abrirla sin más. No contestará. ¿Mortimer ha salido? ¿Ha salido de su mazmorra? ¿Eh? Vale. Uy, el periódico. Espera, aquí. De nuevo mate en portada. Empieza a ser un triste clásico. ¿Cómo ha muerto? Idiota se congela. Se congela a sí mismo, vale. ¿Esto significa a sí mismo? ¿En serio? A sí mismo hasta la muerte, ¿no? ¿Sería? Genial. Escándalo en el Dr. Fred, Edison Street. Vale. Ah, vale, pero estos son los periódicos que hemos ido recogiendo. ¿Y cómo salgo de aquí? Ah, vale, ahí. Vale. Voy. Yo creo que no hay nada, ¿verdad? No ha cambiado nada en el cuarto. Yo no veo nada así que haya cambiado. Cajas de pizza. ¿Puedo coger? No pienso recoger nada. Vale. ¡Qué misterios me deparan tras esa puerta! Pronostico a un tipo feo y con mucha rabia contenida. Pero si ya le hemos pagado. Ya voy, coño. Hola, señor Marconi. ¡Wow! Esto sí que no me lo esperaba. Señor Marconi, me encanta su nuevo look. Definitivamente hoy ha conseguido superarse. ¿Quién carajo le hablas, Higgs? Nada de bromas con mi nombre. Los McCornell no toleramos esa clase de estupideces. ¿Los McCornell? Esto mejora por momentos. ¿Qué tripa se le ha roto hoy? Como si no lo supieras de sobra. Es día de cobro, Higgs. ¿Otra vez? Pues teniendo en cuenta que me debéis 3 meses, sí, otra vez. Y espero que no pretendas volver a pagarme con monedas de chocolate. Pues nadie lo diría, viendo su figura. Uy. ¡Hola! Ayúdeme. Llevo unos días en los que siento la necesidad vital de acumular toda clase de trastos. Y lo peor es que, en el fondo, sé que todo terminará siéndome útil para algo. Hijo, creo que deberías ver a un especialista. Eso que dices no suena muy bien. No, en serio. Estoy a un paso de convertirme en MacGyver. Estás a un paso de terminar en la calle, como sigas acumulando basura en el piso. Vale, supongo que ya. Joder. Perdón, me acabo de levantar, ¿vale? Y no llevo la gafa, o sea que me cuesta un huevo leer. Supongo que ya se habrá enterado de lo de mi colega Matt. Supongo que ya se habrá enterado de lo de mi colega Matt. Claro. Lo he visto esta mañana en el periódico. Lamento mucho lo de tu amigo. Siempre me pareció un chico responsable. Un ejemplo de civismo al que debería seguir más a menudo. Sí, bueno, la mayoría de los bares le tenían prohibido la entrada. Y recuerdo una Perdón. Época en la que la Interpol lo quería muerto. Por no mencionar que Interpol, ¿sabes? Flojo, pero les mordía. ¿Tienes idea de por qué pudo suicidarse? Tú eras su amigo, algo deberías saber. Bueno, tengo una teoría. Llevaba una época un poco raro, obsesionado con viajar al futuro, o decía que esto era el futuro, y algo sobre que todo es un sueño, no sé. Malditas sectas. ¿Sectas? No, nada de eso. Creo que la culpa fue de los videojuegos. Sabía que al final pasaría esto. Se han cabrón. ¿No se te ocurrió intentar ayudarle? Mi filosofía es, si no regalan nada, no te metas. La mía es, págame ya o muere.
McCornell, ¿eh? Supongo que de ahí lo de la falda. Siempre igual, Hicks. No es una falda, es un kilt. Y como yo, lo llevaron mis ancestros y los ancestros de mis ancestros. Así es como debe ser, muchacho. Pero, ¿sus ancestros no eran canelonis? ¿Qué? ¡Diablos, no! Pues yo... Se está transformando en holandés por minuto. Hicks, estás volviendo a hacerlo. ¿El qué? Cambiar de tema para evitar darme mi dinero. Sí, y hablando de dinero, creo que últimamente está usted ganando mucho. Me da igual lo que hayas oído por ahí. Cuando perdía, nadie se quejaba. Y ahora que llevo dos timbas seguidas desplumándoles, todos son lloriqueos. ¿Timbas? Sí, los jueves. ¿Estamos hablando de póker? Yo no. Pues yo sí. Y más vale que me pagues si no quieres que tome medidas. Ahora sí que puedo contratar sicarios. Pues hoy es su día de suerte. Tengo aquí un buen fajo de billetes que llevan su nombre. ¿Le interesa? Sabes que el truco de los billetes del Monopoly no va a colar por segunda vez, ¿verdad? Sinceramente, me sorprende que colara una primera. Reconozca al menos que siempre me lo he currado. Chico, me tienes harto. Una sola estupidez más y... Tranquilícese, señor McCornell. Tengo su dinero. ¿Y a qué pobre desgraciado has engañado esta vez para conseguirlo? ¿Soy yo o han dicho las dos veces lo mismo, sabéis? Es dinero sucio, pero se puede lavar. Me importa un carajo de dónde haya salido. Ahora es mío. ¿Cree que esas son formas de pedir las cosas? ¿No le enseñaron educación en el lago Ness? Chico, si quieres conservar este apartamento y la vida, será mejor que no vuelvas a meterte con mis raíces. Lucharé contra mis impulsos, pero no prometo nada. Ya ha cobrado. Ahora lárguese de aquí. Me iré cuando lo crea conveniente. Pero... me voy. Tengo cosas que hacer. Sí, y mucha gente a la que incordiar. Yep. ¿Qué insinúas, chico? Que es usted un pesado. Lárguese de aquí. Me estás perdiendo el respeto, muchacho. Y eso no es bueno. Volveré. Lo sé. Ojalá no lo supiera. Esto no va bien. Si voy a tener que pagarle al viejo esta mañana, la pasta va a desaparecer muy rápido. Necesito recuperar ese estúpido anillo cuanto antes. What the fuck? What? What? No me gustan los... Pero tú has visto... A ver, ¿no te extraña esto de que hay un koala? ¿Por qué ese bicho me está mirando de reojo? ¿Te estás dando cuenta de que koalas? Tío, vamos a hablar, por favor. Precisamente estaba pensando en ti. La búsqueda de lo que crees que es la verdad jamás te llevará en la dirección adecuada. Basta. No empieces con las frases de autoayuda. Sabes la situación en la que me encuentro. Conoces el anillo y lo que me está haciendo. Veo lo que ha sido, lo que podría ser y lo que será. Estás intentando recuperarlo. Y eso es peligroso. El anillo tiene voluntad propia. Está jugando contigo. Cuéntame más sobre el anillo. Vale. Durante muchos años fui su dueño. Hasta que se cansó de mi compañía. Parece que ahora quiere recuperar el tiempo perdido. Pasárselo bien con desconocidos. Nada de compromisos ni encariñarse con nadie. Siempre con alguien diferente. Y arruinándoles la vida a todos. Como el anillo. Entonces, el anillo te convirtió en el vagabundo maloliente que eres ahora, ¿no? Exacto. Por muy extraño que pueda parecerte, no siempre he sido un vagabundo. En realidad es una historia graciosa. Antes de que el anillo llegara a mi poder, yo era un... ¡Basta! Me estás aburriendo a un ritmo muy rápido. No me extraña que el anillo se cansara de ti. Eso ha dolido. Dios, ¿ya ves? Dime, ¿cómo puedo arreglar esta situación? Debes seguir tu instinto, llegar hasta el final y pagar por todos tus pecados. ¿Pagar? Tú déjate llevar. Solo hay una forma de resolver tu problema. Cambiando el presente, reescribirás el pasado. Todo lo que toques permanecerá siempre marcado. Ah, vamos. Todo eso ya lo sé. Dime algo que no sepa. Morirás asesinado. ¿Qué? Y tú mismo serás el responsable de tu muerte. ¿What? Me estás dando mal rollo. Para eso estoy aquí. Hombre, en eso tiene razón. No vamos a negarle lo evidente. Oigo al anillo.
Me dice que no hable contigo. Vale, vámonos. Supone que ahora seguimos teniendo trabajo, ¿no? Entonces yo deduzco... Uy, mierda, se me ha minimizado. Entonces yo deduzco... Hostia, ¿por qué coño hay tantos koalas, tío? Entonces yo deduzco que... ¡Uah! Oh, ¿esto es así de verdad o me estoy mareando yo? ¡Uy, señor! No, esto es muy raro, ¿no? ¡Oh! Me he mareado, lo juro. Charlie Comics. Vamos a ir a Emerson Express. Teóricamente hay que repetir el lunes una y otra y otra y otra vez. A ver. Carga. Vale. Emerson Express. ¿Eh? Oh. No es el momento de llamar. Coño. Paso. Bueno, míralo, al menos. Lo he conseguido. He conseguido que la Sci-Fi Con se celebre hoy. ¡Ey! Esto es nuevo. Vale. Buen trabajo, Bob. Gracias. ¿Cómo sabes mi nombre? Lo pone en tu uniforme. Cierto. Tienes buen ojo, chico. Claro. Seguro que se te daría bien esto. ¿Pintar bocas de incendio? No, gracias. Bueno, no todo es pintar. También hago chapuzas. Fascinante. Lo sé. Por cierto, ¿me dejas tu cubo de pintura y te lo traigo en un momento? Imposible. Estoy utilizándolo. Pues no te he visto mojar la brocha ni una sola vez. Y yo lo necesito para una buena causa. ¿Cuál? Pues me gustaría recrear una escena de Braindead. Lo siento. El cubo de pintura se queda donde está. Pues gracias por nada. No hay de qué. Vale, o sea, debo de conseguir el cubo de pintura de alguna forma. No creo que él me... Vale. Vale. Vamos a entrar aquí a Emerson Express. ¿Cómo está mi jefe favorito? Vaya. Tienes mucho valor para volver por aquí. Yo no lo habría hecho. Pues claro que tengo mucho valor, yo soy muy valiente. Ya sabe que me encanta venir aquí. Hay aire acondicionado, agua fresquita. ¿Tiene trabajito para mí? Si no, me largo. ¿Tiene trabajo para mí? Si no, me largo. ¿Trabajo para ti? ¿Va en serio? Mira, chico, no deberías haber vuelto por aquí después de haber destruido mi posesión más preciada. Tendrías que ser más listo. Vale, siento lo de su perro. Pensé que ya estaba disecado. ¿Qué le has hecho a Baxter? Era broma, hombre. Tiene que relajarse un poco de vez en cuando. No me andaré por las ramas. Hay que entregar este paquete en la Sci-Fi Con lo antes posible. Pero no serás tú quien lo lleve. Estás fulminantemente despedido. Pero si soy el empleado del mes. Ya te dije que eructar el abecedario hacia atrás no te convierte en el empleado del mes. Esto sería muy diferente si viviéramos en Irlanda. No lo sé. Lo único que quiero es que te vayas de aquí y no volver a verte nunca. Bueno, ahora hay que dar el catálogo, deduzco. Puedo estrangularte con mis propias manos, pero es más sencillo despedirte, aunque menos placentero. Eso es verdad. Eso que está diciendo no es lo que siente en realidad. Usted y yo somos como uña y carne, como las parejas cómicas de la tele, inseparables. ¿Qué haría usted sin mí? Dormiría tranquilo por las noches, sin miedo a que un desgraciado como tú me destroce la oficina y luego le prenda fuego al almacén. ¿Jamás le he prendido fuego al almacén? ¡Kix! ¿Le he prendido fuego al almacén? Vaya, parece que una vez más los universos paralelos superan al original. Ya ves. No creo que ese dicho no era exactamente así, pero no importa. ¡Fuera de aquí! ¡Estás despedido! ¿Pero cómo me vas? ¿Que puede despedirme así como así? ¿A qué juegas, Hicks? ¿Te crees en posición de amenazarme? Yo a usted no le he hecho nada. ¿Serás bastardo? ¿Qué me dices del catálogo de Super Hot Chick? Sabes de sobra que era mi más amada posición desde hace años. Me divorcié de mi mujer por culpa de ese maldito catálogo. Y ahora tú lo has arruinado totalmente. En realidad... ¡Cállate! No quiero escuchar ninguna estupidez más. ¡Fuera de mi vista! Pero tío, dame tiempo a explicarme que yo tengo un puto catálogo nuevo. ¿Qué le diría si le digo que tengo aquí su preciado catálogo? ¿Pero qué?
Yo juraría que... Usted siempre está jurando. Cierre el maldito pico y deme el condenado paquete. Un momento. No puedo creerlo. Gracias a Dios. Yo no diría tanto. Hago lo que puedo. Incluso parece estar en mejor estado de lo que recordaba. Y esta funda es nueva, ¿verdad? Supongo. Y yo que pensaba que lo habías calcinado junto a toda la trastienda y lo que hiciste fue salvarlo. Si no supiera que esto vale una fortuna, pensaría que no es el mío. Pero obviamente tiene que serlo. ¿Fortuna? Mierda. No lo recordaba. Chico, eres un maldito héroe. ¿Pero qué digo? ¡Eres el empleado de la... le cambia totalmente el... Sé que te hacía ilusión entregar el paquete. Disfruta en la convención de ciencia ficción. Te lo has ganado. Y que no se te olvide que te firmen el albarán. Ha sido un... ¡Oh, Dios! ¡Eres la polla, tío! Joder, ¿sabes? La hostia. Mira, ahí más feliz que unas castañuelas. Solo tengo una oportunidad, o sea que... Sí, esto por cierto es del The Binding of Isaac. O sea, estoy casi seguro, tío. ¿Lo vi? O sea, esto sí estoy seguro de que es Futurama. Esto estoy seguro de que es de Portal. Y esto estoy ahora mismo seguro de que es de The Binding of Isaac. Segurísimo. Vale. Vamos al metro. ¿A dónde estaba lo de la Sci-Fi Call? Estaba en lo de Matt, ¿verdad? Estaba en lo de Matt. Me suena que estaba en lo de Matt. Me suena. Alto ahí, amigo. ¡Ey! Por el amor de Dios, ¿qué he hecho ahora? Eso lo averiguaremos en un momento. ¿Es usted el señor Hicks? El señor Hicks era mi padre. A mí puede llamarme Randall o, en su defecto, Mr. Fantástico. No, ¿sabe qué? Llámeme siempre Mr. Fantástico. Basta de bobadas, chico. No me andaré por las ramas. Tu amigo Matthew Griffin ha sido asesinado. Aquí mismo, en su casa. ¿Asesinado? Sí. ¿Seguro que no se ha suicidado? Pareces saber mucho del tema. Es que, verá, me dijo que si cancelaban el remake de V, se quitaría la vida. Le oculté la mala noticia todo el tiempo que pude, pero quizás se ha enterado de la cancelación. En cuanto vi la calidad de los primeros episodios de la segunda temporada, supe que Matt tenía los días contados. No pienso quedarme aquí plantado escuchando tus chorradas. Entremos. Escuche, tengo muchas cosas que hacer. No recuerdo haberte preguntado si te apetecía entrar. He dicho, entremos. Ha sido vale, claro. Entremos, pero no. Maldito Colombo. No me digas lo que no puedo hacer. Quédate aquí un momento, muchacho. ¿Usted manda? ¿Randall? Oh, Dios mío, ¿Randall? ¿Hoy no está de tan mal humor? ¿Qué ha pasado esta vez? Es Matt. ¿Y por qué no me sorprende? Ha ocurrido... ¿Qué es lo que ha ocurrido? Matt, finalmente lo ha hecho. ¿Pero el qué? ¿De qué demonios estás hablando? Se ha congelado. ¿Voluntariamente? ¿Tú qué crees? Ya sabes que llevaba meses amenazando con ello. No puedo creerlo. Daría cualquier cosa por recuperarlo. ¿Por qué ha tenido que pasar esto? ¿Qué? Yo ya estaba preparado para algo así. ¿Crees que podrán reanimarlo de alguna manera? Después de todo, solo está congelado. Sally, en el mundo real la gente muere cuando la congelan. Ojalá esto fuera Futurama, pero no lo es. Nunca pensé que fuera realmente capaz de hacer algo así. Necesito desesperadamente a Matt. Si hubiera una forma de que nada de esto hubiese ocurrido, juro no volver a enfadarme por su adicción a la bebida y a la ciencia ficción. Si joder. ¿Alguna forma de que volviera? ¿Alguna forma de que vuelva? Sally, no hay forma de que vuelva. A menos que des con alguien que milagrosamente pueda viajar atrás en el tiempo, tendrás que aceptar la muerte de Matt. Muchacho, ven aquí ahora mismo. El deber me llama. Pregúntale si conocen a alguien de la CIA que pueda viajar en el tiempo o algo así. Tiene que haber alguien investigando eso, ¿no? Diles que el dinero no es problema. Puedo vender su colección de cromos de la pandilla basura. Por favor, díselo. ¿La pandilla basura? ¿Eso qué coño es? Soy yo. Yo creo que no soy ni nacido, vamos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que quieren de mí?
¿No pareces muy afectado por la muerte de tu amigo? Al final uno se acostumbra. ¿Tan acostumbrado estás a ver cadáveres que ni siquiera te sorprende ver el de tu amigo? La verdad, últimamente lo tengo muy visto. ¿Disfrutas con esto, verdad? Pues, joder. Hombre, mire la cara que se le ha quedado a Matt. Es bastante gracioso, no me lo puede negar. Cuando descubra cómo lo has hecho, voy a ocuparme personalmente de que pases el resto de tu vida entre rejas. Hombres mejores que usted lo han intentado. Y nadie lo ha conseguido. Y... no se le ocurra volver a tocarme. Estoy harto de repetirle todos los días lo mismo. Yo no he hecho nada, ¿entiende? ¿Todos los días? Sargento, los datos indican que la temperatura del bloque de hielo ha alcanzado los 43 grados negativos. Y no hablo de grados centígrados. ¿Celsius o Fahrenheit? Kelvin. Eso no es posible, Ned. No existen los grados Kelvin negativos. Pues ahora sí. Este Frigomatic 9000 vale su peso en oro. Los empollones de la clase. ¿Podéis cerrar un rato el pico mientras interrogo al sospechoso? Ya estamos otra vez con lo de sospechoso. ¿Por qué piensas que esto ha sido un suicidio? Pues verá, Matt estaba muy obsesionado con criogenizarse. Desde hace tiempo, algo relacionado con vivir en un mundo dominado por las máquinas. Es difícil de explicar. Pobre bastardo. ¿Y qué hacías tú por aquí a estas horas? ¿No trabajas? Precisamente iba al trabajo. Precisamente ahora iba hacia el trabajo. Pues estás muy lejos de Emerson Express, muchacho. Ya, pero sí repartidor, Girimemo. Maldito Colombo. Tengo que entregar un paquete en... un momento. ¿Cómo sabe dónde trabajo? Yo hago mis deberes, chico. Aunque ahora me interesan más los tuyos. Pues no hay mucho que contar. Soy repartidor y reparto cosas. Ahora aquí, luego allí, ya sabe. Siempre repartiendo. Así que siempre repartiendo. Muy bien, lo tendré en cuenta. ¿El señor Griffin y usted tenían problemas? Yo no diría tanto, pero... ¿por qué me pregunta eso? Aquí las preguntas las hago yo. ¿Por qué decidiste meterlo en ese congelador? ¡Que se metió él solo! ¡Coño! Así que contrataste a alguien. A ver, pregúntale a la puta mujer. Quería criogenizarse para un mundo dominado por las máquinas. No me diga de qué tienes pinta, chico. ¿Sabes por qué estás aquí? Hoy no. ¿Hoy no? ¿Es que estuviste ayer? Es una historia muy larga. Y francamente, no creo que usted se la crea. No tengo prisa. Cuéntamelo todo, muchacho. Muy bien. Vale. 15 minutos después. Y por eso ahora tengo que salvar a Doc antes de acoplar el DeLorean a un tren de vapor para poder volver a 1985. Espere, creo que he vuelto a liarme. ¡Basta! No quiero oír ni una palabra más. Sargento, hemos terminado aquí. ¿Y bien? Pues por extraño que pueda parecer, se trata de un suicidio. Pero, ¿quién sería tan estúpido como para suicidarse así? ¡Matt! ¡Matt lo era! Tú cierra el pico, aún no he terminado contigo. Joder. ¿Vosotros cómo estáis tan seguros de que se ha metido ahí él mismo? Hemos hallado una nota de suicidio colgada con un imán en el frigorífico. Decía algo sobre un futuro dominado por las máquinas. ¿Se ha certificado si es su letra? Sí, la hemos comparado con unas cartas amenazantes que envió hace años a Médicos Sin Fronteras. La letra coincide. ¿Y por qué amenazó a Médicos Sin Fronteras? Matt pensaba que eran los responsables del secuestro de su perro. No recuerdo bien por qué. Luego resultó que ni siquiera tenía perro. Su novia ha afirmado también que la víctima ya había amenazado en varias ocasiones con criogenizarse. Gracias. Está mejor así. Bueno, pues si ya hemos terminado aquí, yo me voy. Tengo cosas que hacer. No tan rápido, chico. El único que se larga de aquí soy yo. Debo ir al coche a comprobar unos datos por radio. ¡Venga ya! Sally también se ha ido. La chica estaba muy afectada. Era mejor que se fuera y desconectara de todo esto. Yo también necesito descansar. Empiezo a quedarme sin chistes de polis. Mejor. Quizá así consigas aportar algo útil a la investigación. Lo dudo. Gusano. Pues la verdad es que pienso dejarte salir por esa puerta sin antes hacer unas cuantas llamadas. Pero nada. No permitan que este sujeto abandone el apartamento bajo ninguna circunstancia. Sí, sargento. Joder. Sí, sargento. No puede retenerme aquí. Estoy casi seguro de que yo no he hecho nada. Tal vez, pero como creo que ya he dicho antes, no me gusta tu cara. Volveré en unos minutos. Bueno, vale. Al menos no me ha llamado Susan ni nada parecido. Vamos a hablar con ellos. ¿No podéis dejarme salir un momento? Me he dejado el horno enchufado en casa. No parece que eso sea problema nuestro. ¿En serio?
Mi compañero de piso podría morir calcinado. ¿No sois polis? Nah, nosotros somos forenses. Analizamos sangre, hacemos fotos, buscamos huellas, etc. Sí, esto sería un poco como... Nos encanta nuestro trabajo. Y luego el raro soy yo. Es que no nos puede gustar nuestro trabajo solo porque estemos... Como Lenny Carl, ¿no? Crímenes rodeados de sangre y cadáveres no significa que seamos mala gente. Eso, disfrutamos de la compañía de los muertos, ¿qué pasa? ¿Pero qué dices, tío? Solo te apoyaba. ¿Cuál es el maldito problema? El problema es que ahora parecemos un par de psicópatas. ¿Solo era un comentario? Ya, pero gracias a comentarios como ese nos llaman los raritos del departamento. ¿Nos llaman eso? Entonces, si vuestro trabajo es analizar sangre, huellas y todo eso, en realidad no actuáis como polis. No deberíais tener problema en dejarme salir de aquí. Ni siquiera os incumbe. A menos que queráis buscar huellas en mi culo. No te pases de listo. Eso no funciona así, chico. Si el sargento Kramer dice que hagamos algo, más nos vale no contradecir a ese maldito cabrón sin escrúpulos. Bueno, yo creo que esto no... No me va a dejar salir. ¡Uy! Ambientador en spray. Chico, ¿qué crees que estás haciendo? No vamos a quedarnos aquí plantados mientras tú desvalijas a tu pobre amigo fiambre. Solo estaba recogiendo un poco este estropicio. Pues mejor no toques nada, ¿de acuerdo? Vale. Vale. ¿Mandas? Vale, pues ya sé que esto lo tenemos que coger en algún momento. Vale. O sea que eso está bien. Como estos no me van a dejar hacer nada, yo deduzco que... Está helado. Ya me he dado cuenta. Vamos a leerla. Por fin he decidido dar el gran paso. Gracias a todos aquellos que me habéis empujado a hacer este sueño realidad. Por fin veré ese futuro dominado por máquinas con el que tanto he soñado. Gracias, madre, por la nevera. Su capacidad de congelación es alucinante. Lamento muchísimo hacerte sufrir, Sally. No te mereces todo esto. Y sinceramente, me hubiera encantado darte lo mejor de este mundo, pero lamentablemente he perdido las ganas de vivir. Al menos en un planeta que no esté dominado por máquinas. ¡Qué muy gilipollas! Como dijo el bueno de Jules Winfield, pistola en mano, el camino del hombre recto está por todos lados, rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé. Cuando caiga mi venganza sobre ti. Ezequiel 25:17. Pistola en mano. Ezequiel 25:17. Ay, señor. Vale, a ver. Imposible. Esta tita, ¿no? Imanes. Debo. Imanes. Debo. Nah. Vale. No pienso tocarla. ¿Parece? Vale, taza. En principio, no es algo que necesite. Vale, vamos a ver. ¿Hay matarratos aquí? No. Nunca se sabe, ¿sabéis? Lo que pueda haber en cualquier sitio, tío, es que microondas. Es inútil. Vale. No consigo abrirla. Tiene el pestillo por la parte de fuera. ¿Quién fue el genio que diseñó esta basura? La verdad es que tiene razón. Vale. No sabía que iba a coger cervezas. Hay dos, lo cual deduzco que hay que dárselas a estos. Y me hago su coleguilla. ¿A alguien le apetece un pequeño refrigerio? Eres único, chico. Siempre me lo dicen, a veces de forma despectiva. Espera un momento, estas botellas están sin destapar y no son de rosca. ¿Crees que somos superhéroes? Pues francamente no lo parecéis, pero Matt tampoco. Y le he visto destapar botellas usando hasta las orejas. Además, lo que cuenta es la intención, ¿verdad? No, chico, lo que cuenta es el alcohol. Y ahora mismo no está filtrándose en mi hígado. Vale, vale.
Vale, ahora tengo que sacar un... abrelatas. Que imagino que estará en la cocina. Cajón. Vale. No consigo abrirlo. Nunca dije... Vale. Hay algo dentro. Seguramente algo valiosísimo. Pero no consigo abrir del todo este estúpido cajón. ¿Y cómo abro el cajón? O sea, aquí no hay nada y no puedo coger nada. ¿Tengo algo en el inventario que explote? Tengo cerillas. Por lo cual, si tengo un petardo... ¿Matarratas explota? No me parece buena idea hacer. Vale, pues... Es que esto sí que explota, ¿sabéis? Pero claro, necesito las cervezas para dárselas a los tíos estos. O sea que... No me parece buena. ¿Pegamento? No quiero... Pues no se me ocurre el extintor. No quiero usar... Martillo. No todo en esta vida se consigue a... Eso es mentira, pero vale. A ver, uff, pues no sé, no se me ocurre. A ver, a ver, a ver, a ver. Algo que explote. Algo que explote. Mejor no. Tendrá que verse. Tendrá que ver con el cacharro este aquí afuera. Pero claro, ¿cómo lo cojo? El ambientador en spray este. Chico, ¿qué crees? No vamos solo. Pues va. Que lo único que pueda yo así pensar que puede explotar. Porque no tengo nada. ¿Sabéis? Túa, nota, roturador, pila, extintor, martillo. ¿No tiene baño la casa de... Es que claro, no tiene baño. Volviendo a... ¿Por qué obedecéis a ese canalla? Voy a ir con ellos a ver si me da alguna cosa. Pero vamos, que no hay nada. Nos gusta tan poco como a ti. Pero nosotros además lo tenemos que soportar a diario. Pues revelaos. ¿Revelarnos? Muy gracioso, chico. Sabemos perfectamente que estás intentando salir de aquí. ¿De verdad crees que lo vamos a permitir? Por lo visto, no. Tengo helados para todos ahí abajo. ¿No os apetecen? Creo que ya hemos tenido suficientes cosas heladas por hoy. Sí. Vamos, tengo de uva, de mango, de lima limón. Sabores muy exóticos. ¿De uva? No le hagas caso. ¿No ves que quiere que le dejemos salir? Así que tú eres la voz de la razón. ¿Lo eres? Por lo visto, sí. ¿Qué opináis de la nota de suicidio? Vale. Sinceramente, a mí me da mucha pena la pobre chica. Si tanto la quería, ¿por qué se ha suicidado? ¿Quién sabe? El amor es misterioso. Seguramente nunca lo averiguaremos. ¿Y si perdió el anillo? ¿Anillo? ¿Anillo? Sí, el anillo de compromiso. ¿No dijo ella que se acababan de comprometer? Pues no le vi ningún anillo. Muy observador, Ted. Vamos, tíos. ¿Un anillo? Menuda chorrada. ¿Dónde se ha visto que alguien se suicide por tan poca cosa? Lo vemos continuamente. La semana pasada analizamos el cadáver de un tío que había salido por unos tacos y se los había olvidado en el taxi. La gente se suicida por lo que sea. Yo no creo que este sea el caso. Eso lo decidirá el sargento Kramer. Si queréis ya bajo yo y se lo digo. Buen intento, pero vamos a esperar todos aquí. Joder. Bueno. No os mováis de aquí, vuelvo en un segundo. Vale. ¿Hay algo más con lo que no puedo interactuar yo? Mat congelado, es que claro, ¿qué hago con mat congelado? Está helado. Vale. Al final te saliste con la tuya, maldito psicótico. Ya te echo de menos, colega. ¿Hola? ¿Te imaginas que me habla? No sé. Mejor no. Vale. Mejor no. Mejor la abre, yo qué sé. Mejor no.
Siento mancillar tus restos de esta manera, colega. ¿Así? Pero es necesario. ¿En serio? ¿Y cómo lo hace? Sabía que podía contar contigo una última vez. ¿Qué la... ¿La nariz? Vale. Pues... toma. Aquí tenéis. ¿Alguien ha dicho cerveza de importación? No, pero yo quiero una. Gracias, chico. Así da gusto trabajar. Yo solo ofrezco lo mejor. Vale. ¿Podemos ir ya? Todos esos bastardos que nos alegran el mes de enero con suicidios en masa. Mejor no. Vale, no me deja salir. Y también por esos malditos borrachos que cada fin de semana acaban en el depósito por voluntad propia. Ahora no me ven. Y por ese demente que cogió un Kalashnikov la semana pasada. Supongo que ahora sí, ¿no? Esto sí que explota. Oh, maravilloso. ¿Y la cerilla? Puede ser divertido, pero para eso tendría que coger primero el desodorante. ¿En serio? Vale. Bueno, por lo menos ya sabemos que eso ahí encaja. Ahora solo hay que... Siempre he querido hacer esto. What? Vale. Claro, ahora esto saca el gas por arriba. Entonces yo lo pongo y lo prendo. ¡Oh, Dios! ¡Oh! Se la clava en la cabeza. ¿Qué demonios ha pasado? Nada, solo han sido gases. Llevo unos días bastante mal del estómago. Madre de Dios, debería verte un médico, chico. Ya pues lo ya sé. Ves. Disculpadme. Bueno, procura no hacer tanto ruido. No quisiéramos tener que esposarte al cadáver de tu amigo. Eso ha sido innecesariamente cruel, tío. Vale, entendido. No más escándalo, lo prometo. Joder. Tanta historia por un simple tenedor. Espero que esto haya servido para algo más. Pues no sé, dentro del microondas a lo mejor va de puta madre. No quiero pinchar eso. Vale. ¿Y si pin... Uy, perdón, si pinchamos la trituradora? No quiero pinchar eso. ¿Y si pinchamos... ¡A tu amigo! No quiero pinchar eso. ¿La ventana? No quiero pinchar eso. ¿Y qué quiero? ¿Para qué quiero el tenedor? No quiero pinchar eso. ¿Y qué pincho con el tenedor? Me gusta pinchar cosas, coño. Señor. ¿Puedo pinchar algo más? No quiero pinchar. Nope. O sea, el objetivo es abrir la ventana, ¿vale? ¿Esta latita? No quiero pinchar eso. Mira, esta latita rota, me acabo de dar cuenta. ¿Le puedo romper con el martillo? A lo mejor funciona. No creo que eso va. ¿Y si pinchamos la estalactita? No quiero pinchar eso. No. O sea, a mí no se me ocurren muchas más cosas, la verdad. No se me ocurre. La percha pato extensible solo se usa para cosas serias. Vale. ¿Y qué coño hago? A ver, voy a mirar un momento la guía. ¿Cuánto llevamos, por cierto? Ahora que voy a mirarlo ya que tengo que salir. Vale, llevamos 40 minutitos. Lo voy a dejar por aquí, la verdad. Así miro tranquilamente qué coño hay que hacer aquí, porque desde luego no se me ocurre nada. Ay, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Siento no haber subido nada, ¿vale? Pero no llevo un tiempo que... ¡Buf! Así que nada, espero que os haya gustado. Like, favoritos y hasta el siguiente vídeo. Adiós.